que van a tener voz esta noche. Entre nosotros, yo no puedo tener menos oportunidades, tan buenas oportunidades tan buenas como estas, para, a menos que yo sea que vaya a tener la voz, sí dar una pequeña cuña, decir una pequeña idea. Ahora, cuando me disponía a coger el micrófono para presentar tanto a la alcaldesa como a Dani, se me ocurría que a Dani lo vamos a tener que conocer con otro nombre, lo vamos a llamar a partir de ahora Dani Plus, Dani Más, en vez de Dani García. En estos últimos meses, Dani ha sido una estrella Michelin más, un restaurante más, una laboraga más en Córdoba, una laboraga más en Málaga, una más, una laboraga más en Fuengirola, esta que esta noche se inaugura, y otras más que hay en mente. Si no recuerdo, ya son 11, ¿no, Dani? 11 y las que están previstas. Yo creo que para todos los que nos dedicamos a este mundo de escribir, noticia será que el mes que viene salgan los periódicos. Este mes, Dani García no presenta ninguna laboraga. Sería lo difícil de entender. Sí, la verdad que en la inauguración eso va a ser muy breve, más que nada porque seguro que tenéis sed y hambre, yo al menos tengo también. Y bueno, para nosotros siempre abrir cualquier local tiene una grandísima parte especial, y muchas veces con una carga sentimental diferente. En esa ocasión, y hay tal vez poca gente que lo sepa, tuvimos la oportunidad de hacer el cóctel de inauguración hace prácticamente 7 años en ese mismo centro. Me paseé en horas con la gente de Parque Miramar, con la que la verdad tengo una grandísima complicidad, porque además son gente que me ha apoyado desde la época en la que poca gente nos apoyaba, que era cuando estaba en Ronda, y hace unos 10, 12 años. Y yo creo que en aquel momento, en aquel paseo que nos pegamos aquel día para hacer un cóctel sumamente especial, ninguno de nosotros nos imaginábamos ni siquiera de que iba a existir un bar nuestro que se llama La Moraga. Y mira, por donde hoy tenemos la posibilidad de estar aquí 7 años después, ¿no? Y es un poco esa parte sentimental que también tiene hoy el hecho de estar aquí también en Fuengirola, ¿no? Yo soy de Marbella, todo el mundo lo sabe, yo soy malagueño, soy andaluz. Y por tanto, pues lógicamente lo haremos con muchísima ilusión o más, y esperemos que la gente de Fuengirola responda igual que nos ha respondido la gente pues tanto en Madrid, en Córdoba, en Málaga capital y en Marbella, ¿no? Venimos con toda la humildad del mundo, a intentar hacer algo verdaderamente ameno, accesible, divertido, lógicamente que anima solo hay una, y esa tiene que estar en Marbella, pero Málaga sin duda es un poco, como decíamos, la parte más accesible nuestra, y que hoy nos hace muchísima ilusión estar aquí. Gracias, lógicamente, a todos por venir, y en especial a la alcaldesa, a la cual pues te voy a pasar la palabra. Y como digo, siempre me gusta ser breve, prefiero realmente dar clases de cocina que hacer pequeños discursos de inauguraciones, aunque bueno, también tiene su parte bonita. Así que muchísimas gracias por venir, y le paso un poco la palabra a la alcaldesa. Porque aunque yo sí estoy más acostumbrada a dar discursos, también tengo hambre y también tengo sed, igual que todos vosotros, y seré tremendamente breve. Pero como alcaldesa de Fuengirola, me gustaría, en nombre de nuestra ciudad, darle la bienvenida a Dani García y desearle, ¿no?, que el negocio le salga perfectamente bien, que La Moraga sea un sitio que forme parte de la vida de Fuengirola, que todos nos sintamos muy orgullosos de que tengamos en nuestra ciudad un establecimiento con tanto prestigio como este. Voy a decirle que yo le conocí en Ronda del Tragabuche, estuve en una corrida goyesca y fui allí a comer y me pareció algo espectacular. Y pregunté de quién es este restaurante, y a partir de ahí conocí que existía Dani García.
Cuando me dijeron que iba a montar un negocio, un establecimiento en Fuengirola como alcaldesa, me sentí orgullosa y esta noche solo quiero darle la bienvenida en nombre de todos los fuengiroleños y desearle lo mejor. Y por otra parte, también destacar, que se me ha dicho nada más entrar, el valor, ¿no? El valor que como empresario hay que tener en momentos tan difíciles como ahora. Gracias a empresarios así se puede activar la economía y gracias a empresarios así nuestro país tiene un gran futuro. Espero que haya más personas que se atrevan, que se arriesguen, que pongan todo de su parte, que le echen mucho esfuerzo, mucho empeño, mucha ilusión y sobre todo mucha profesionalidad y podamos sentirnos orgullosos no solo del establecimiento sino de que España cuenta con empresarios importantes que arriesgan y que crean empleo. Así que doblemente muchísimas gracias, bienvenido y mucha suerte. Gracias.